Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos en el tercer capítulo de Fallout 3 de Pit. Y bueno, estamos aquí en la acería. Si recordáis, en el capítulo anterior habíamos estado. Nos habían mandado. Bueno, habíamos encontrado a Midea, la mujer que nos había mandado encontrar Werner, el que conocimos antes de entrar en la DLC. ¿Y qué más? Y Midea nos había mandado. Bueno, nos había contado la historia de que les hacían elegir quién iba a buscar lingotes de metal y tal, aquí por la acería. Y también nos mandó, era una misión, era secundaria, era bueno, era una opcional de ir a buscar a un tal Marco que nos diera un arma, como por ejemplo. Coño, no tengo las armas puestas. Pensé que las tenía puestas. Bueno, vamos a ver, vamos a poner. Ah, vale. Claro, son las pocas armas que tengo. Vale. Esto es lo que tengo aquí de momento. Y nos había dado esto. El rifle neumático. Sí, el rifle neumático. El machete neumático este. Que la verdad tiene. LOL. Mira. Tiene una pinta de ser un. De tener un bug enorme esta arma, gente. Bueno. Ah, y por cierto, también habíamos hablado con una tía de pelo rosa que nos decía que habían perdido a su amigo Billy. Y Billy estaba ahí. Convertido en un golem de estos. Así que bueno, ah, otra cosa también. Los lingotes de acero o de metal. Hay 100, tío, hay 100. Y se pueden entregar todos. Lo que pasa es que no creo que los no creo que los encuentre todos por aquí. Vamos a ver, tenemos que encontrar 10 para la misión, pero hay 100. Vamos a buscar todo lo que podamos por esta zona. Ahora un momentito. A ver. Vale, acería de la fosa. Bueno, por lo que parece, no. Tenemos que buscar por toda esta zona, así que vamos a ir al lío. Vamos a buscar tranquilamente, poco a poco, piti piti. Mira, mira, pero si hay ahí dentro. Aquí dentro acabo de ver un. Si no me equivoco, ¿eh? O sea que vamos a explorar esta zona tranquilamente. Ir mirando poco a poco todo y a ver si puedo. Mira, 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 míralos, tío. Cuatro ya tengo, ¿no? Vale. Cuatro, cinco, seis. Joder. Salta. Y por aquí ya no. Seis. Un tío muerto. Oh, aquí hay más. Siete, ocho. Salta, salta por ahí. Nueve. Ahora pues de esclavo no. A ver, por aquí puedo pasar. No, vale. Tenemos nueve ya. No, no. Joder, qué rápido, ¿no? A ver, un momentito. Mira, 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 mira. Hay uno corriendo por allí. Estoy en peligro. Uno no, hay dos. Así que mucho cuidado. Joder, tío, está bugueado. Está bugueado esto. Bueno, no pasa nada, da igual. Eso sí, vamos a coger. Exactamente, vamos a ir con esto. Utilizaremos el neumático, pero. Cuando los tengamos muy pegados. Mientras vamos a utilizar las armas de fuego, yo creo. No me gusta que esté bugueado eso. Bueno, en fin. Tenemos que subir por aquí arriba, sí o sí, ¿no? Hombre, podríamos ir por ahí al lado de la verja. Vamos a ir por aquí primero. Me gusta mucho el sitio este, tío. Es así muy penumbroso. Vale. Vamos a ver por aquí. ¡Oh! Ya los tenemos, ¿no? Ah, la supervivencia en la acería te ha enseñado un par de cosas sobre la vida en la fosa. Ahora podrás infligir más daños con el arma por excelencia de los esclavos, el machete neumático. Hostia, qué bien, ¿no? Pero si ya les mataba de una hostia, creo, ¿no? En modo bats, vaya. Esto se podrá reventar, gente. Pues no lo sé, pero. Oh, sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Más, más. Vamos a intentar coger todos los que podamos, gente. Estimulantes. ¿Eh?
Vale. Un momentito, vamos a mirar por aquí. No hay aquí nada. Y por ahí a donde voy, y por aquí a donde voy, no tengo ni idea, vale. A ver. Coño, ¿dónde voy por aquí? Ajá, vale. Ajá. Aquí están los amiguines, vale. Vamos a cepillárnoslos. Hola. ¡Hostia, qué duro está, tío! Machete, machete, machete. ¡Uy, uy, uy! Joder, cómo mete, ¿no? Bestia mutante salvaje, madre mía. ¡Hostia! Vale. Bueno, al menos. Mira, Radex. Está bien, está bien. A ver, venid para aquí vosotros. Un tío aquí muerto. Mucha radiación. Rifle de asalto. ¿Por qué mueres con un rifle de asalto, tío? A ver. Vale, uno muerto. No, 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 no. Saca, 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 saca. Vale. Hostia, como hace mucho daño y no tengo muchos. Muchos estimulantes, vale. Horquilla. Carne de perro, pues no, gracias. Mira, 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 mira. Vamos a mirar que no se me olvide nada por ahí. Habrá que ir contándolos. Aunque bueno, no creo que los encuentre todos, la verdad. Pero bueno, se puede ir mirando todo lo que se va encontrando por ahí. Vale. Mira, la radiación, tío. Está muy chulo. ¡Oh! Por ahí no puedo entrar. Vale, ¿qué tenemos aquí? Rifle de asalto con escudo gamma. ¿Y esto? Voy a llevármelo. Ah, por cierto, tengo que ponerme armadura. Que no me he puesto armadura. Vale, munición y munición. Vamos a ponernos armadura. Yo creo que sería lo suyo, ¿no? Armas. Bueno, ponemos esta, sin más, gente. Sí. Vale. Estamos mirando lo que es todo el lado izquierdo, ¿no? Vale. Bueno, con esto no ando muy rápido. No me voy a dejar ningún lingotillo porque. Puerta. Por ahí hay uno. Vale, vamos a mirar esta zona un momentito. Uy, 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 hay tres, ¿eh? A ver, a ver. ¿Qué pasa? Están por ahí corriendo, ¿eh? Se les oye correr. ¿Qué sitio es este? No tengo ni idea. Mira, la misión me la marca ya para allí, para devolver. Ah, hostia, si estoy. Ah, vale, que he dado la vuelta por ahí, vale. Vamos a subir por aquí, nos quedan. Por mirar esta zona, gente. Uf, me da no sé qué, meterme aquí, pero bueno. Ajá, estáis ahí abajo. Mierda. Precaución, precaución, precaución. A ver. Hola, ¿qué tal? ¡Oh, joder, tío! ¿Pero cómo se mueven tan rápido? Venga, uno fuera, vale, perfecto. Y el otro no me ha visto, vale. Esperamos a que te cargue esto. Vamos a curarnos un poquitín. Ayuda, engrudo. Tenemos el engrudo este, es verdad. Que la verdad que va bastante bien. Lo que pasa es que da muchísima radiación. Uf, hay que quitarse la radiación, gente. Estamos un poco altitos de radiación, ¿eh? Hay que gastarlos todos, no hay más. Uf. Qué jodido. Qué jodido. Hola. Ya verás, ya verás. Viene todo lanzado.
Todo lanzado. Mírame aquí. Soy yo, soy yo. No me ha visto, no me ha visto. Venga. Vale. Perfecto. Carne de ratatopo. Esto hay que cogerlo todo, yo creo, gente. Vamos a estar jodiditos. Vale, aquí tenemos cuchillo para untar. En agua sucia, estimulantes. Cogemos esto. De aquí no se puede coger nada. Mira lo que tenían aquí preparada. Qué asco, tío. ¿Y este? ¿Y este de dónde viene? Para. ¿Dónde viene este tío? ¡Buah! Bueno, este era jovencito. Gollum. Hostia, qué asco dan, tío. Joven bestia mutante. Horquilla. Vale. ¿Esto es dónde? Ok, un momentito. Configuración, mostrar. Esto ya se me está quitando. No sé por qué, no sé por qué. Vale, esto. Y vale, la iluminación yo creo que está bastante bien ahí. Sí. Vale. Bueno, continuamos. Fueguete. Uy. Hombre, si puedo pasar por aquí. ¿Lol? ¿Lol? ¿Y este fuego? La madre que me parió, tío. Vaya tela. Aquí no hay ningún escondite esclavo. Por ahí abajo, pim, pim. Esto ya lo he mirado todo, ¿no? En realidad, por ahí no puedo subir. Sería por ahí, sería por esas escaleras que pasé antes por debajo. Vale. Pues ahora tenemos que venir por aquí. Posiblemente, ¿no? Mira. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Vale. Por ahí se ven enemigos, no los veo. Y por ahí también hay otro. Y aquí hay un esclavito con sus harapines. Y por allí no veo nada. Por ahí tampoco. Mira. Vale, hop. No veo enemigos, tío. ¿Está por aquí abajo o algo? No veo nada. Bueno. ¿Qué sitio? Aquí no hay nada, ¿no? Ahí arriba está. No estará por ahí arriba. Pues igual está por ahí arriba. Yo estoy mirando por ahí abajo. Vale. Nos queda por mirar aquella zona. Mira. Vale, por ahí. ¿Qué pasa? ¿Cómo que salí pelea? Se va por allí, ¿no? Y por allí por donde subo, no lo sé. ¡Hola, hola, 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 hola! Se están pegando tiros. ¡Qué dolor, dice! ¡Ay, ay, ay, que me la cruzo! Mira, ¿y ese? No le doy desde aquí, ¿no? Vamos a darle en la cabecita. 95%. Ah, pues no, va para allí todo.
a coger aquí. Carne butaracha, mierda. No quería caer, pero es que por lo que estoy viendo, si viene de allí y por allí hay gente. Y ese lado no lo miré, así que vamos a ir a verlo. Por aquí no hay nada, ¿no? Parece. No vayan a verme. A ver, ¿qué hay por aquí, tío? Por aquí debería de venir luego, ¿no? ¿O no? ¿Qué pasa aquí? Mira, mira, mira. ¡Holo! Y todavía me dio, gente. Mentats, vale. Por aquí no hay nada más. Espada oficial chino, granada. Voy a cogerlo por si acaso el traje. Horquilla y por aquí mataron a otro. ¡Hombre! Que mirar en los contenedores. Vale, me lo llevo todo, amigo. Y a ti no te miré, sí. ¿O no? Vale. Por ahí no hay nada. Y por aquí. Venga, vamos a ir por ahí primero. A echar un ojito. ¡Eh! Coño, estaba mirando. No las había visto y las tenía de morros, tío. Vale, esto no se podrá coger. No tendrán nada escondido por ahí los esclavines. Y por ahí hay gente. Ya no. ¿Qué estarán arriba? No los veo, ¿eh? O justo por allí detrás, no lo sé. A ver. Aquí no hay nada, ¿verdad? Hay que mirar todo bien. Vale, por ahí esas son las escaleras que por la he venido por allí, perfecto. Horquillita. Esto es una puerta, tío, enorme. Por ahí tiene que haber gente. Vamos a echar un ojín. F5, que ya llevo un rato. A ver, es que hay por aquí. Por aquí vamos a ir bordeando esto primero. Que tenemos los enemigos por ahí. Y por aquí parece que no hay nada. Recarga, muchacho. Están por aquí arriba seguro, gente. Mira esta piedra voladora. Vale, por ahí no hay nada. Mira lo que hay ahí, tío. ¿Y cómo voy por ahí? Tenemos un problema, amigo. Ajá, saltar de ahí. ¿Pero por dónde voy? ¿Por allí? No lo sé, pero hay más lingotes ahí, tío. Digo, igual salta, ¿sabes? Y podía pasar para ahí, pero eso es para salir, quizá. La movida es entrar, entrar ahí como entro. Bueno, vamos a mirar primero por aquí. Pensé que había una puerta. A ver un momentito. Por aquí no se podrá entrar, ¿verdad? No. Vale, hay que ir por la escalera sí o sí. Pues ahí hay unos lingotines, riquines. Vale. Cosita, cosita. Arma de Bill el Salvaje. ¿Lol? Nota de Bill. Pero... Ah, amigo, o sea que Bill eres tú. Y aquel no era Bill. Estaba buscando a Bill, ¿no? Pensaba que eras tú. Mira, Bill, tío. Vamos a ver qué decía Bill. Pobre Bill. Nota de Bill el Salvaje. No, no lo conseguiré. Milly, lo siento. Siento que todo el mundo me veía capaz, pero eso es porque no saben lo que hay aquí fuera. No todo se reduce a las bestias mutantes, hay otros peligros, también están los salvajes. Si lo piensas bien, tiene esta gracia. En la forja solían llamarme Bill el Salvaje. Lo peor no fue encontrar los lingotes de acero. Al fin y al cabo estaban
Por todas partes. Lo malo fue el regreso a la forja. Tuve que echar mano de la pistola en más de una ocasión, pero no tardé en verme con el agua al cuello. Los disparos alertaron a los salvajes, así que supongo que solo es cuestión de tiempo que me encuentren. Siento mucho haberos fallado a todos los compañeros de la forja. Por favor, dile a mi padre, diles de mi parte. Sí, a mi padre. Que hice todo cuanto pude. Adiós. Pobre Billy, tío. Pobre Billy. Hostia, Billy. Aquí te quedaste. Pues pensaba que había sido ese. Como le estaba llamando Billy, igual lo había confundido o algo. Bueno, no tienes nada, ¿no? Un pañuelo que no sirve para nada, ¿no? Vale, vamos a continuar por aquí. Voy a seguir dando un F5 tranquilamente. Por aquí hay enemigos. No los veo. Míralo, míralo, míralo. A ver si dándole lento la cabecita. Salvaje. Ah, son estos, salvajes, sin más. Esto está duro, ¿eh? Y no le doy. ¡Hora de desangrarte! ¡Hora de desangrarte! ¿Quieres estar quieto? Así no, ¿eh? Así no. No sé por qué se quita. Mira, mira. ¿Por qué se quita? Vale, hombre, que muera. Con escudo gamma, vale, tengo otra. Nos llevamos todo, todo, todo. ¿Podré dormir? Oh, puedo dormir, venga. Perfecto para curarme. Maravilloso. Más cositas, más cositas. No, vacío. Lingotines, estimulantes. Vale, perfecto. ¿Por ahí a dónde voy? Ah, voy para aquella zona. Es por donde quería ir, simplemente, porque por aquí nada. Amigo, amigo. Vale, por ahí no puedo saltar. Dios, quería saltar para ahí, gente, pero no. ¡Ajá! Desde aquí puedo, ¿no? Bueno, puedo, creo, ¿eh? No, no creo que pueda. Pues sí puedo, sí puedo. Salta y salta, ¿eh? Pero coño, pero. Vale, se puede pasar por ahí, parece ser, parece ser. Así que está bien. Ale hop. Ale hop. Y ahora salta por ahí, por favor. Vale. Muy bien, muy bien. Vamos a coger un par de lingotines. Vale. Seguimos. Venga, ahora por aquí ya. Por ahí no hay nada, ¿no? No se ve nada, ¿vale? Está todo el fuego, tío, cómo mola. A ver, que aquí arriba no subí. Mira, 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 mira. Munición riquina, riquina. Minas de fragmentación. 9 minas de fragmentación, granadas. Dios. Me han armado hasta los dientes ahí con eso, gente. Vale, pues tenemos que venir por aquí. Vamos a seguir dando al F5. No, no me fío de nada. Por ahí no puedo ir a ningún lado, exactamente. Vale, viene por allí, esa zona. Ya la tenemos toda mirada, gente. Vamos por acá. Ti, 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 ti. Tranquilamente, de paseo. Seguro que por estos. Mira, ahí al fondo juraría que hay algo, ¿eh? No lo sé seguro. Mira, hay un cadáver aquí, seguro que hay aquí. Mira, 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 mira. Ah, bueno, un cadáver no, hay. Bueno, sí. Vale, más. Joder, uf, me da a mí que por los sitios que se puede ir, me parece a mí que vamos a tardar mucho. Alguien me ha disparado, alguien me ha disparado y no sé quién, tío. Mira, 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 mira. Lo visteis cruzar por ahí, ¿no? Míralo, míralo. Oh, se han cepillado a un tío ahí al fondo. Vale. Mira, hay otro ahí abajo. ¿Por qué hay tantos ahora? ¿Qué pasa? ¿Han salido? No lo sé, pero por aquí no sé yo. No sé yo, no sé yo.
Vale, hemos conseguido pasar. Pensé que me iba a caer. Oh, oh. Hola. Mira, mira, mira. ¡Fua! Les corta la cabeza a la mitad, tío. Vale, precaución. Amigo conductor. El otro cayó para abajo, ¿no? Sí, debió de ir para abajo. Por ahí no hay nada. Por ahí que vea. Tampoco. Y por esa esquina tampoco. Vale, pues vamos a continuar. No habrá nada por ahí, ¿verdad? No me dejan meterme, es más, así que... Por ahí tampoco, ¿verdad? No. Por ahí tampoco, vale. Ok. Aquí se cargaron a este. Que lleva una pistolita china, por cierto. Me lo llevo todo, amigo. La repararé cuando tenga que reparar. Cuando lo necesite. Uf. Que... Joder, qué sitio. Vale, justo por allí enfrente vine, ¿eh? ¿Peligro? ¿Quién viene? Míralo, míralo. Sí, sí, intenta venir. Vas a tardar un rato. Ya te lo digo. Vale, por ahí no puedo ir. Me obligan a ir por la izquierda. Vamos por la izquierda tranquilamente. Mira cómo mola, tío. Está muy chulo, ¿eh? Está muy... no sé. El aire de aquí no es bueno, ¿eh? Mamma mía. ¡Hombre! ¿Qué tal? Te voy a hacer. ¿Me vas a hacer qué? ¡Oh! Precaución ahí, ¿eh? ¿A qué viene? No, no viene. Bueno, no me verá desde allí, ¿verdad? Me lo llevo. ¿Por aquí hay algo? No. Y por allí tampoco. Vale, vamos a ir por aquí. ¿Dónde está este? Míralo, míralo. Hola. Hola. ¡Ah! Hora de hacerte pedazos. Hora de salir. Te vas a enterar de lo que vale un peine. Joder, tío, que... ¿Vamos? No sé por qué... Vale, a ver. No sé por qué se queda ahí como... Se echa para atrás el arma, así, ¡fum! De repente, no sé por qué, si yo la sigo apretando. Hay veces que dura más, otras veces que dura menos. Vaya como pega... El solete aquí. No es mal que no pasa, casi. Que si no... A ver, ¿qué pasa? Aquí no hay ni un lingote por aquí, gente. Igual... ¡Hostia, cabrón! Eso, saca el arma. Vamos, salta. Bueno, cuando quiera saltar, gente. Ah, vamos a rodear. Mira que se me tira. Se me tira con todo el melón, ¿eh? Oh. Hostia, cómo mola. El arma esta, además le estrocea el melón, ¿eh? Ahí, zas. Venga, horquilla. Continuamos por aquí. Vale, este es el lado por el que podía haber venido. Hola, Gollum. De ese mutante salvaje. ¡Hostia! ¿Cómo que no? Es que hablan, es que es lo cojonudo, tío. Vale, granadas de fragmentación tenemos un montón. Lingotes bastantes. Estimulantes, estimulantes. Vale. No hay nada más por aquí. ¿Me lo estás diciendo en serio? No hay nada más por aquí, o sea que esta zona se acaba. A ver, pensé que podría llegar a algún lado por aquí, tío. O sea que ahora tengo que ir por el otro lado, sí o sí. Vale, vale.
Vamos a mirar cuántos lingotes llevamos. No sé dónde los tendré. Supongo que en varios o en otros. Aquí. 42. Hostia. Ya llevo un montón, ¿no? Por ahí arriba no habrá ninguno. No he visto. Seguro que me he saltado ya alguno. Espérate, espérate, que puedo ir por aquí arriba. Un momentito. Vale. Luego vamos a ir por aquella zona para allá. Vale. Qué bueno, tío. Está muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Me gusta, me gusta. Una DLC. No sé, tiene buenas vistas la acería esta, ¿no? Está muy. No sé. Me gusta, me gusta. Eres Poquitín. cadáver, ¡Oh! saco de carne. Saco de carne. Poquitín en penumbras está, ¿no? La DLC, pero. ¡Hora de salir! Es la zona, es lo que ¿Quieres tiene. ser mi nuevo novio? Tu nuevo novio, amiga. ¿Cómo que? ¡Oh! Me parecía que hacía salto de pértiga la tía. Según hizo ahí el quiebro. Vale. Por ahí no hay nada, parece ser. Vamos a continuar por aquí. Necesito encontrar una cama para no tomar ningún estimulante y tal. Me gustaría, pero no sé. ¿Qué hago aquí, tío? ¿A que estoy viniendo para la zona? No te extrañe que esté viniendo para pa la zona final, ¿eh? Porque aquí arriba. Bueno. Un terminal. ¡Hora de desangrarte! ¡Quieto parado, Hay otro que me pedazo está de carne! disparando. Vamos a matar a esta primero. Muy bien. Agáchate. Que nos dispara. Una torreta, tío. Uf, vamos a curarnos, vamos a curarnos. Mucha radiación. Vale. Un estimulante. No jodas, ¿por qué fallas? Bueno. ¿Quién me está disparando? No lo veo. Vale, a ver, no estoy viendo a la gente, por favor. Bueno, pues nada, aquí agachado. Madre mía, tío. Me están poniendo morado aquí. ¿Pero dónde estás, tío? Ah, ya te veo. Baja, claro, baja, baja. Que te lo explico yo aquí abajo, pero no jodas. Que me han puesto morado ahí de repente. Baja para aquí, baja, baja. Solo los putos cobardes se esconden. Eso es. Los putos cobardes. ¡Oh! Sin brazo, ala, venga. ¡Au, au, au! Coño, la torreta esta, tío. A ver, un momentito. Vamos a reparar esta, que la llevo jodida. Un momentito. Brocas, traje mercenario. Son todos iguales. Son todos iguales. Vale. Esto que me da 11, 8. Y este me daba 17. O sea que vamos a poner esta sí o sí. Vale. A ver, la torreta esta. Espero que. No le puedo dar desde ahí. Me parece estupendo. Vamos a colocarnos más cerca. Y a ver si la podemos joder con el. Coño, ya. Hombre. Esto, para mí. Vale. Había alguno más que me disparaba. Pero bueno. Vale, a ver. Por aquí no hay nada. Mira, si aquí hay un tío. ¿Qué haces aquí? No debería durar mucho. Alucinante. Sí, ando pedazos. ¡Muere! Vale. Amigo. Estaba medio bugueado el canalla. Vale, guardamos esto. Por aquí no tenemos nada. ¡Hostia, la que hay liada! De cadáveres. Madre mía. Vale, pues parece que no hay nada. Hemos subido por ahí. Vamos a mirar por aquí. Vamos a mirar la terminal esta. Uy. Me han quitado muchísima vida aquí, gente.
Espero que no. ¡Oh! ¡Qué bueno, tío! Vale. A ver. Desactivar sistema de torretas. ¡Ah! ¡Qué bien, qué bien! Vale. ¿Y por aquí arriba dónde voy? Vale, vamos a echar un ojín por aquí. Aquí parece que no hay nada. Vale, no tenemos nada por acá. A subir más para arriba. No sé, me da la impresión de que estoy subiendo a tope, ¿no? Luego creo que puedo viajar rápidamente para allá abajo, si no me equivoco. Mirar esto, gente. Por ahí se puede bajar para abajo ya, me parece. No lo tengo bien claro. Bueno, por aquí no hay nada. Por ahí tampoco. Y para bajar para allá abajo, que tengo que tirarme por aquí y listo, ya está, ¿no? Vale, si me vas a hacer pedazos. V, V. Mírale, mírale. De foto, ¿eh? Toma, colleja. LOL. Míralo, míralo corriendo por ahí abajo. ¿Pero qué está, tonto? Bueno, vamos a continuar cuando llegue que llegue. Ay, Dios mío. Se puso nervioso, gente. Mira, qué guapo, tío. ¿Qué hago aquí arriba? Mira. Mira, mira, montón de... Me pongo nervioso, vale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y me llevo el estimulante y esto. Y hago un F5. Y el tío sigue por ahí abajo. Un momentín, vamos a ver. Las vistas que hay aquí, tío, mira, ¿eh? Hostia, hostia, hostia. Vaya bueno las fábricas estas, tío. Perdón. Están que te cagas, tío. Que te cagas. Muy bueno, muy bueno. ¡Ay! Este no sube, ¿no? Hay dos tíos. Estoy oculto, o sea que nada. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, gente. Ya llevamos muchísimas, más de la mitad de lingotes. Otros lingotes 54. ¡Fua! ¡Qué pasada! Y bueno, seguramente nos falten más. Así que bueno, vamos a quedar aquí. En el siguiente capítulo vamos a bajar por la rampita esa que había. Por ahí, digo yo. No lo sé seguro. Y continuamos con la búsqueda de lingotes. Mira, 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 mira. Que suben dos de estos, tío. Pero qué mierda es esta. Oye, oye. Joder, cómo se tiran. ¡Holo, holo! Hostia, qué bueno. Cayó para allá abajo, ¿lo veis? Allí, allí tirado, ¿no? Para allá abajo está. Qué bueno, tío. Vale, pues quedamos aquí, gente. Capítulo entretenido, interesante, buscando lingotes como locos, matando golems de estos. Y bueno, nos queda, hemos entrado por aquella, justo por allí. Hemos mirado toda esa zona, todo por ahí abajo, todo esto de aquí abajo. A ver un momentito que me centre. Y por allí creo que nos habíamos metido, por un lado, que habíamos ido por ahí, nos habíamos metido por ahí abajo, y nos queda toda esa zona por allí. Que a ver si encontramos todos los lingotes. Bueno, interesante, interesante. Pues bueno, gente, ya sabéis, comentad lo que queráis. Y espero que os haya gustado el capitulín. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.